Noche de jueves, noche de Motorpress. Estamos junto a Walter Bastar y Adrián Belusia haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Y venimos de una segunda fecha exitosa en cuanto al karting Norvac, porque 121 pilotos se hicieron presentes en la noche de viernes con un cronograma que, bueno, si bien fue ruidoso, terminó allá por las 2 de la mañana, 1:45 aproximadamente, a diferencia de lo excesivo que había sido el cronograma de la primera fecha, cuando terminó allá por las 3:45 del día sábado. Esta vez fue más corto, se apuraron lo que fue las categorías 150 centímetros cúbicos con dos finales con grilla invertidas, y las categorías con motores importados se hicieron a series y finales, lo que mejoró el ritmo del organigrama. Bien, o del cronograma. Vamos a estar con notas, vamos a estar con los resultados, también lo que pasó en San Andrés de Giles con el motociclismo. Vamos a hablar con Mauro Minetti del Rally Mar y Sierras, con Leandro Bordagaray y la actualidad de su equipo presentándose en el karting Paco. Y vamos a hablar también del Turismo 4000 argentino, del TC Pista Mouras, TC Mouras con saltenses corriendo el venidero fin de semana en el circuito Rotonda de Mar de Ajó. Novedades también del automovilismo zonal. Nos acomodamos, hacemos la primera pausa y después sí vamos a desarrollar lo que presentamos. Pero atención, Electrogama comunica su nueva dirección. Están en Defensa 93, teléfono 423455, comunicado de la gente de Electrogama. Y si hablando de diversión para el fin de semana, Las Palmeras Bailables anuncia para mañana viernes Catu la Noche y el Tigre Goro. El sábado, la inigualable y el espectacular show del Gordo Luis. Entrada general hasta la 1 de la mañana, $50. Y en Cine Cervantes anuncia, atención, desde hoy jueves hasta el jueves 8 del corriente, dos grandes estrenos: Bailarina y Resident Evil, capítulo final. Esto es en Cine Cervantes. Pausa, la primera, y ya volvemos, dale. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pista.
de la mata, rica, la brisa, aviones y cuatro quesos rojos por involón y esto. Y todo está muy rico, de Buque la Esquina, Buque esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, la continuidad de MotorPress en esta noche de jueves. Muchos papeles, mucha información, tratando de ordenarnos. Pero la gente de Puma Salto, que nos acerca a los lubricantes Lubrax Total y Móvil, nos va a presentar la siguiente nota. Hablamos con Leandro Bordagaray de su presente, de su equipo, de su participación en karting de asfalto. Hablamos con él. Leandro Bordagaray, presentado por Puma Salto. Noche de karting y no podía ser de otra manera. Leandro Bordagaray, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Y sí, sentimos ruido y obviamente que venimos y porque no, o sea, nos gusta, así que venimos a dar una mano a la gente acá, de las conocidos de la tierra. ¿A quién está ayudando? No, ahora estamos con Fanuse, con Javier Fanuse y bueno, hay una gente de Carmen Areco también que le estamos dando una mano. Leandro, la semana pasada con la categoría Procar, Francisco Calo, el chico de San Gregorio, ascendente permanentemente en los primeros puestos, contento con lo de Calo. Sí, la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado estuvimos corriendo en Procar el sábado y la verdad que sí, o sea, fuimos competitivos como veníamos haciendo las últimas carreras, que bueno, la idea era poder mantenernos ahí en el lote adelante y por suerte tuvimos un tercer puesto que fue con sabor. A poco porque teníamos para más, pero bueno, son cosas de las carreras, así que, pero igualmente contento y satisfecho con el trabajo porque seguimos siendo competitivos. El Bordacar con epicentro en el Paco, ¿no? La Paco, pero ahora en la Procar y también con la incursión en el equipo de un experimentado, si se quiere, con mucha trayectoria, Diego Camodeca. Sí, bueno, la base la tenemos en la categoría Paco. Y bueno, ya el año pasado intentamos hacer alguna otra categoría para seguir creciendo y bueno, salió esto de Procar. Y bueno, y este año se agrega el equipo Diego Camodeca, que bueno, también va a ser Paco. Y bueno, surgió esta posibilidad de hacer el Procar como para empezar a experimentar un poco el auto y bueno, conocernos un poco. Y bueno, por suerte, la verdad que tuvimos buenos resultados. Él, digamos, es un hombre de mucha experiencia y bueno, que a nosotros nos aporta mucho. Más allá de lo inicial, lo feo de la prueba final con Camodeca, porque no tiene nada que ver con el motor, no tiene nada que ver con el chasis, una goma, lamentablemente, clasificó bien quinto. Sí, la verdad que sí, o sea, fue un sabor un poco agridulce, la verdad que habíamos clasificado quinto bien, estábamos todos muy juntitos, después la serie él llega segundo, pero con muy buen ritmo, digamos, mejor que el puntero, así que... Y la final ya en la segunda vuelta hemos agarrado la punta y bueno, después se empezó a caer hasta que, bueno, paró porque se había desinflado una goma, se pinchó una goma, así que un poco el sabor amargo por ese lado, pero por otro lado, saber que fuimos competitivos en una categoría que, digamos, la gran mayoría de los chasis son todos chasis importados y bueno, nosotros con el producto nacional pudimos pelear de igual. Más allá de Calo y de Camodeca, ¿cuáles son los pilotos confirmados? Bueno, estuvo Calo, Camodeca, después hay tres chicos que son de La Barría, después hay varias alternativas también que estamos hablando con la gente de Lezama y bueno, un poco también con la categoría 150 ahora en asfalto, también, o sea, hay varias charlas, todavía no hay nada concreto, pero bueno, está todo encaminado como para que sea un buen año en ese sentido. La categoría 150 ha sido un boom. Sí, arrancó el año pasado las últimas cuatro fechas y bueno, no bajó de 30 karting las cuatro fechas. Así que este año se espera que va a haber mucho más y bueno, ya estamos trabajando para eso, con el tema de los chasis, laburando, un producto nuevo que hizo Jorge Ternenco para que justo ahora este lunes vamos a ir a probar para empezar a desarrollar, así que bueno, contento por ese lado porque digamos una alternativa más que se abre, ¿no? Leandro, un agradecimiento por atendernos, te debíamos esta nota, eras uno de los que restaban como equipo, también llevas la palabra de Salto. Una estructura que se ha armado muy bien, que ha tenido su resultado y ojalá 2017 sea de la misma manera. No, bueno, gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta, desde los inicios míos de arriba del karting, ahora como equipo también, así que bueno, agradecerles y sí, esperemos que este año
sea por lo menos igual que el año pasado, que realmente para nosotros fue bueno en cuanto a los resultados, así que esperemos tener por lo menos lo mismo. Leandro Bordagaray. Bien, Leandro Bordagaray, entonces Bordagaray, el Bordacar, nos contaba acerca de su momento presentado por Puma Salto para sus lubricantes Lubras Total y Móvil. Electrogama comunica su nueva dirección de Defensa 93, teléfono 423-3455. Las Palmeras Bailable anuncia para mañana viernes Cátula Noche y el Tigre Goro. El sábado, La Inigualable y el espectacular show del Gordo Luis. Cine Cervantes ya ha estrenado Bailarina, como siempre nos tiene acostumbrado la gente de Cine Cervantes. Sound Infinity te ofrece todo el equipamiento Braco que estás necesitando en Avenida Dardo La False 115. La Providencia, almacén que ofrece las mejores carnes ahí en Mitre 780, nos presenta ahora la palabra de Omar Lacana, el piloto de Bragado, piloto representante además de Carpas 3H. Omar Lacana, hay que hacerse toda la fecha, un entusiasmo bárbaro, unos cuantos kilómetros para venir a correr por esta zona, Omar. Hola, muy buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Sí, la verdad, como decís vos, hacemos unos cuantos kilómetros, tenemos 150 kilómetros, así que hacemos unos 300 kilómetros para venir a correr. Y bueno, el entusiasmo nos lleva a que sigamos carrera tras carrera, ¿no? Pero no solamente en el Campeonato Norva, sino donde haya otra, te prendés, Omar. Sí, como decís vos, en el Provincial también hemos ido ahí a participar, tanto en Isla Verde como en Cabrera. Y bueno, este año, ahí empezando ahí el nocturno, la segunda fecha, y con miras del Campeonato Diurno, ¿no? Así que de seguir acá en Federación Norte. ¿Está la duda? No, vamos a ir en Federación Norte y vamos a hacer ahí el Provincial. Siempre y cuando no se combine la fecha, ¿no? ¿Cómo se van emparejando los tiempos, los pilotos van mejorando? Lo veo muy notorio, muy marcado. Sí, es como decís vos, yo empecé en el 2015 que salí campeón y bueno, había una diferencia contra los otros, pero hoy por hoy han mejorado mucho, hay mucho más karting, así que se pone más competitivo, ¿no? Se pone más difícil. Y eso es lo lindo para poder seguir ahí trabajando y con más entusiasmo. El desafío permanente. Seguro, uno quiere estar siempre adelante. Y a veces cuando le salen ahí las cosas se deprime un poco, pero hay que meterle para arriba y con garra y con los botines de punta. Más allá de eso, Omar, la gestión comercial, Carpas 3H de Bragado para la región, como dice el eslogan, trabajando fuerte con eso. Sí, la verdad que hemos vendido unas cuantas carpas acá en la Norte y en Córdoba, Santa Fe, gracias al auspicio que me dan ustedes y que me lo hacen presente de carrera tras carrera, ¿no? Pero más allá del auspicio, eso también es competencia y es mejorar día a día, es superarse, me imagino, ¿no? Y, con los productos. Seguro, es brindar un algo para que los pilotos puedan tener su carpa, yo se la doy por ahí financiada, como lo veo todas las carreras, le doy una mano para que tengan su carpa y que la categoría esté linda con carpas nuevas y todo eso. Así que tanto 3H como QL, que son dos marcas que vendo, están en buen precio y las doy muy financiadas. Omar, más allá de eso, remarcar tu pasión, tu dedicación, todo lo que conlleva, porque algunos se piensan que es fácil desde lo económico, desde el tiempo sobre todo, lleva mucho tiempo acá. No, seguro, yo tengo ya 53 años y bueno, tengo la misma pasión que cuando tenía 25, que empecé ahí a correr en el año 90. Así que uno lo hace porque es apasionado de esto, entonces bueno, lo lleva ahí en la sangre, ¿no? Un gusto dialogar contigo, Omar. Bueno, muchas gracias a vos y a Pablo Latancio, que me da el motor, y a todo el War Racing Car. Gracias por todo. Omar Lacana de Bragado. Omar Lacana de Bragado para nosotros, Motorpress, presente en el complejo Club Colonia El Rincón, en el circuito Oscar Bocha Viola. El campeonato 2017 del karting Norvac estaría iniciándose el 19 de marzo en nuestra ciudad. Y de ir sucediéndose los trabajos en tiempos pertinentes, la segunda fecha sería en el nuevo trazado que se está trabajando en la ciudad de Pergamino. Hacemos la segunda pausa en este Motorpress, segmento que además fue presentado por La Providencia, Mitre 780, donde
a higiene, calidad, buena atención y las mejores carnes. Pausa. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Arrecifes será el primer escenario para las categorías del automovilismo zonal abriendo la temporada 2017. Pero volvemos al karting, volvemos a lo que sucedía el viernes por la noche en el circuito de Club Colonia El Rincón. Vamos a hablar ahora con otro de los principales protagonistas que tuvo la noche y que tuvo también en la primera fecha. Después se iba a quedar con un triunfo contundente en la categoría Procar. Hablamos con el piloto de Marcos Juárez, presentado por Gastón Damiano Motorsports, que prepara motores 2 y 4 tiempos. Atención en pista. Gastón Damiano Motorsports nos presenta a este excepcional piloto, Federico Pallero. Federico Pallero de Marcos Juárez. En la última carrera relaté una maniobra estupenda que hiciste en plena recta. Una maniobra fantástica, más aún porque Federico Viola venía en buena trayectoria, no se había equivocado. Tac, tac, así fue, fue espectacular, Federico. Sí, la verdad que, hola ante todo, la verdad que sí, fue una linda maniobra. Salimos a la recta muy parejo, fue para el ingreso, o sea, para el lado de la cuerda. Y bueno, hice una gran maniobra, como dijiste, casi rozándonos. Pude en la primera vuelta ya pasar a la primera ubicación y darle para adelante, y la verdad que tenía un auto muy contundente. Destaco tu habilidad en el karting y también una actividad permanente en él, ¿no? Sí, la verdad que creo que hoy más que nunca, este año más que nunca, así que dale, para adelante le vamos a dar a fondo como siempre. Me gusta mucho hacer esto y sí, siempre se mejora, hay que pulir ahí detalles siempre. La verdad que
todavía nos estamos adaptando, pero la primera vez que nos lo tiramos a pista al KDM, la verdad que impresionante, me encantó. Y bueno, tengo la verdad que también un gran motor, un buen auto en conjunto. ¿Qué me puede decir Federico de la pista, del circuito? Hoy en día está algo inestable, más que nada en la parte del curbón. Comparando con la otra vez, ¿no es cierto? Bastante más lerda. Y bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Creo que se compuso un poco. Espero que se asemeje un poco más a lo que estábamos acostumbrados, más que nada yo. Así que bueno, vamos a darle para adelante. Yo creo que va a mejorar. ¿Qué te entrega, Damiano? Motor y KDM chasis. Pero bien. Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Un conjunto, como te nombré antes, un auto que de primera, yo lo que estaba usando andaba bien, pero no, me subí a algo que realmente anda espectacular. 10 puntos, yo creo, 10 puntos. Gracias, Federico, por tu atención. Piloto de Marco Juárez. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Federico Pallero. Federico Pallero, un piloto de karting dedicado exclusivamente al karting. Se dedica a eso, Pallero. El piloto de Marcos Juárez, con un presente realmente espectacular. Presentó este momento Gastón Damiano Motorsports, que prepara motores 2 y 4 tiempos. Atención en pista. Ahora, Rectificación Díaz, que atiende motores diésel en Astero. La rectificadora, que cambió de dirección, está en calle Arredondo, allí frente a Escuela Técnica. Nos presenta a un Luciano Tomás, el piloto de Las Palmeras Blablé, que estaba complicado, ¿sí?, después de las pruebas clasificatorias, y nos decía lo siguiente. El piloto de Las Palmeras, bueno, renegando, anda. Andamos renegando, no hemos tenido suerte este nocturno. Bueno, pero falta mucho todavía, falta para la noche. Faltan las dos finales, que vamos a poner todo para andar en la punta. Más allá de eso, Luciano, el reconocimiento del año que tuviste y preparándote para el que viene, ¿no? Sí, vamos a terminar esta noche primero, y siempre estamos pensando en el campeonato de día. Gracias, Luciano Tomás. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Y quiero agradecer a Las Palmeras, a mi viejo que siempre están, a mi hermano, a todos los que nos dan una mano todas las carreras. Luciano Tomás, uno de los pilotos del karting Norvac. Junto a Eduardo Piccinini estuvimos en la noche de viernes en el karting consiguiendo estas notas y más que tenemos para presentarle a todos ustedes. Nos acompañó en este momento Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros. Biofusión es coadyuvante natural, tu mejor opción. Saludamos a Don Paco, Motféricos, Baños Químicos, Auxilio. Llámalo al 1547-8252. Hidroprint 3D, pintura por transferencia de agua. Se dedican a cascos, carenados, llantas. Están en Francia 297. Y no te olvides de la super oferta de Electrogama. Proyector LED 30 watts, 479 pesos. Pausa en Motor Press. Ya volvemos. Di Palma Motos. Única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110. Y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta en Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad.
toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Nos acompaña Taller de Carlos Patriarca e Hijo, servicio de grúa, autoelevador. Atienden trabajos en el campo, teléfono 1568-3883. Super ofertas de Ferretería El Bicho, lámparas bajo consumo 15 y 20 watts, 48 pesos. Luz de emergencia, 245 pesos. Taller de Lucas y Damián Lori en Avenida Antártida y Piedra Buena, acompañando a Motorpress. Boca Chivas, esta noche 23 y 30 horas por este canal. Saludamos también a Transporte El Rafa de Gonzalo y Ezequiel Rafaeli en América 147, teléfono 1547-1448. Soda y agua PM, soda y agua mineralizada PM, distribuidor de vinos Crota, nos lleva a la presentación ahora de un piloto que se hizo presente en la primera fecha, también en la segunda, en la Master Internacional, ex piloto de turismo carretera y supercar. El Rodi Paolucci habló con Motorpress. Presente en Salto, te vi con mucha desazón aquella noche que lamentablemente se suspendió por el tema eléctrico. Yo creo que lo hablé en ese momento. La gente del Rincón trabaja muchísimo para tener el escenario como está. No se merecía eso, pero bueno, hubo que volverse a casa unos cuantos kilómetros a Carlos Casares, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue una lástima porque, como decís, el trazado espectacular, la gente de maravilla, los que trabajan en este circuito, son de los que yo conozco, debe ser el mejor circuito de la zona lejos. Y bueno, no fue una falla humana, falló el tema eléctrico, tuvimos que volver, llegamos como a las 7 de la mañana realmente destruido, pero bueno, viste, al que le gusta lo hace con ganas, pero bueno, después se nota el cansancio. Es la pasión, es la única manera de entenderlo. Sí, es cierto, es la pasión, porque el que escucha algo de esto y no entiende este deporte, dice que estamos locos, pero bueno, es una pasión, nos gusta. Ahora yo vengo a correr con Omar, que somos amigos, me invitó, y bueno, la estoy pasando bien, y estamos definiendo este mini campeonato, y ojalá que podamos definir la mejor forma, y que podamos llegar a casa sano. Sí, eso es lo más importante. Uno cuando los ve le desean buen viaje porque realmente uno arriesga muchas cosas, ¿no? Sí. Rodi, pero más allá de eso, tu trayectoria en el automovilismo, uno, en el caso tuyo, ves que uno derrocha o vos derrochás la pasión por el automovilismo, porque después de andar en el automovilismo grande, por así llamarlo de alguna manera, tu historial en el turismo carretera, seguís prendido a esto con mucha pasión, con mucho. Sí, sí, realmente yo había dejado de correr y todo, y bueno, por mi hijo terminé subiéndome yo arriba de un karting. Si yo empecé a andar de karting hace 3 años, yo no andaba, nunca había andado en karting, yo empecé corriendo en auto, y bueno, y de tanto prepararle los motores a mi hijo y seguirlo a él, un día termino subiéndome yo también arriba de un
karting. Y el pibe no está corriendo. Hoy no vino porque sale, viste, está de joda. Y bueno, y yo tuve que venir. Ya te vas a clasificar. Sí. ¿Qué significa, decime vos en tus palabras, como ex piloto de turismo carretera, en el caso que nos toca a nosotros, un 7 veces campeón? Hey, bueno, ustedes tienen algo, un diamante. Palabra, ¿cuáles son? Realmente lo de Guille es impresionante, va a quedar en la historia y va a ser un récord muy difícil de igualar. Este último campeonato, si bien tuvo suerte, pero siempre todos los peleó, está siempre en la pelea, es joven, está para seguir por 5, 6 o 7 campeonatos más. Va a quedar súper en la historia y bueno, tienen que cuidarlo. Gracias, Rodi. Bueno, Carlos Casares tiene su historia. Sí, sí, nosotros tenemos lo nuestro. Sí. Pero bueno, con lo de ustedes no han superado. Está bien, no es competencia, es remarcar. Y yo remarco tu voluntad, tu pasión por estar. Anda a clasificar que dale, se te viene la tanda. Dale. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias a ustedes, un saludo a todos. Y bueno, esperemos llegar, que salga linda carrera y llegar entero. Gracias. Rodi Paulucci. Salió linda carrera y triunfó Rodi Paulucci en la Master Internacional al cabo de la segunda fecha de este torneo nocturno. Presentó soda y agua mineralizada PM, distribuidor de vinos Crota. Alza cristales Salto, deja tu aire acondicionado como nuevo. Cierres centralizados, alarmas, tableros, luces de xenón en Doctor Massa 49. Fanuce, chapa y pintura. Reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas en Libertad 890. Ahora, Ferretería Pino Hermanos, que ofrece un completo stock en herramientas y además nuevos sectores en Ferretería Pino Hermanos, nos lleva ahora a la presentación de Gastón Damiano, este preparador con muchísima experiencia, con el cual estuvimos dialogando el viernes por la noche. Me dice Pallero, estaba loco por ir a ver cómo giraban, porque quiere ver el cambio del piso. Es un piloto que está en todo, ¿no? No, es un piloto, la verdad que no sé si es el uno, pero es un buen piloto, está muy concentrado en lo que hace. La verdad que es un orgullo tenerlo como piloto nuestro. Hace 2 carreras que está con nosotros todavía. Creo que se tiene que armar un poquito el chasis, un poquito más, pero es un piloto de verdad. Me dijo que está muy contento con el chasis que se subió hoy. Sí, el chasis, un chasis nuevo que se lo pusimos la carrera que corrimos acá. Bueno, después fuimos a Hugue, que ganamos acá y ganamos en Hugue. Bueno, en esta hay que esperar porque todo el mundo quiere ganar, así que vamos a ver cómo estamos. Gastón Damiano, ¿cuántos años en el karting, hermano? Y mira, yo de preparar, los motores, ¿no? De motores, yo tenía 13 años cuando empecé con los primeros motores. Así que. ¿Y tengo cuánto? Tengo 66, así sacá la cuenta vos. Toda una vida. Y bueno, está mi hijo conmigo, que es el que más trabaja ahora, pues yo prácticamente ya estoy en el taller, pero. Es lo que hace las cosas sí, de él. Sí, pero estás atento a todo, te veo con los tiempos, te veo puliendo detalles también de abajo, ¿no? Exacto, uno está en todas esas cosas. Pero, y lástima que yo perdí un hijo, porque hubiéramos hecho muchas cosas más. Bueno, son cosas ahí difíciles de sobrellevar. Te felicito por tu trayectoria, por tu empuje, más con esto, por tu garra. Y bueno, a seguir así. Sí, vamos a seguir así, estamos apuntando a esta zona para venir a correr, así que yo creo que vamos a venir el campeonato de que empieza el diurno, vamos a estar acá con algunos pilotos y algunas cosas más, pero vamos a apuntar a estos campeonatos. Te van a escuchar mucho porque el canal tiene un sistema de UHF que es sistema rural y que llega a una vasta zona, una región muy importante alrededor de Salto. Así que te van a escuchar mucho y lo invitamos a que se sumen a la fila del Damiano Motorsport. Bueno, si viene, bienvenido sea. Lo vamos a atender bien como a todo el mundo, porque nosotros atendemos a todo el mundo igual. Así que si viene, bienvenido sea, no tengo ningún problema. Nosotros estamos para eso. Gracias por tu atención y vamos a seguir compartiendo cartas. No, gracias a vos, gracias a la Comisión Deportiva de
esta gente que trabaja mucho. Y bueno, un saludo a todo el público y a todos los oyentes que hoy, los televidentes que están mirando. Gastón Damiano, del Damiano Motorsports. Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, apiones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina. Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Mandrake Team es potenciación de motores, de karting y motos. Tristán Lobos 56. Super ofertas de forrajería Don Ramón. Polenta para perros por 3 kilos. 21 pesos. Alimento feroz perro adulto por 15 kilos, 135 pesos. No te olvides de consultar a Javi Autos porque tiene los mejores usados. Usados imperdibles en Avenida Italia 99, teléfono 1546-8869. El saludo a la gente de Fasiscar Repuestos en Tristán Lobos 359. Ahora Pumas Alto para sus lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Nos presenta el informe que tiene que ver con los resultados, imágenes de archivo, porque algunos nos preguntaban, es muy difícil filmar en carrera nocturna, es realmente difícil, no sería una filmación de calidad y optamos por tener imágenes de boxes, las notas, ¿sí? Para acompañar esta fecha del karting. Vamos entonces con lo ocurrido en cuanto a resultados, la segunda fecha presentada por Pumas Alto. Se corrió en el trazado Oscar Bochaviola, en el complejo Club Colonia El Rincón, el más rápido en clasificación debutando en esta categoría en la Supermaster fue Javier Fanuse, excelente tiempo, seguido por Gabriel De Vito,
a 306 milésimas, por Gabriel Sonsini a 414 milésimas, por Lombardo, el piloto 9 de julio, a 519 milésimas, con un total de 23 pilotos. La primera final la ganó Javier Fanuse al cabo de las 11 vueltas en 8 minutos 31 segundos y fracción. Segundo terminó el piloto de Ramos Mejía, Gabriel Sonsini. Tercero el de 9 de julio, Federico Lombardo. Cuarto el piloto de Moreno, Diego Cardoso, a quien saludamos. Quinto el de 9 de julio, Diego Arcaria. Sexto Santa Cruz. Séptimo el mercedino Llamosas. Octavo Marcos Pando, piloto de 9 de julio. Noveno Ezequiel Romano. Décimo el pergaminense Leonardo Calle. Después terminaron Jorge Pereira, Oscar Toretto Basualdo, terminó un buen resultado, décimo segundo. Luego Sergio Díaz de Ramallo, de Varadero, perdón, Hugo Lioy de Recife, Javier Sosa, Dante Dual del Juninense, el piloto Saltocar, Automotores, Gonzalo Beneducci, Leo Tomás, el piloto Las Palmeras, décimo noveno Nicolás Bobbio, Sergio Molinero 20 y 21, el Tati Sánchez con vueltas menos. No clasificó Gabriel De Vito y fue excluido por no respetar bandera de reparación el sanpedrino Edgardo Puntín. En cuanto a la segunda final, ganó Marcos Pando, el piloto de Bolívar. Segundo Lombardo. Tercero Javier Fanuse. Buen desempeño de Javier Fanuse, ganando la primera, terminando segundo en la tercera, tras haber largado octavo. Cuarto Diego Cardoso, manteniéndose ahí en los primeros planos. Quinto Santa Cruz, sexto Pereira, séptimo Calle, octavo Puntín, noveno Lioy, décimo Díaz. Décimo tercero Tati Sánchez, décimo sexto Leo Tomás. En cuanto a la categoría juvenil, ganó la clasificación Francisco Pontacuarto. En la primera final fue victoria del piloto de Pérez Millán, Pontacuarto. Segundo Leandro Caso, tercero Dante García, cuarto Abad, quinto Roldán. Terminó décimo segundo con inconvenientes el piloto local Facundo Sánchez. En la segunda ganó Leandro Caso, segundo Pontacuarto, Caso es de Ramallo, Pontacuarto de Pérez Millán, tercero López del Socorro, cuarto y muy bueno lo del piloto Soda y Agua PM, Facundo Sánchez, quinto Roldán de la Violeta, sexto Pier Antonelli de Bragado, séptimo Maidú de Giles, octavo Gutiérrez de Junín, noveno Dante García de Chivilcoy, décimo Secreto de Ramallo, undécimo Abad de Bragado y décimo segundo Meli de 9 de julio. En cuanto a la categoría máster, la primera final fue para el arrecifeño Eugenio Lowlin, segundo Diego Di Benedetto, tercero Arriscurri, cuarto Canacogui, quinto De Lorenzi. El Rulo Gutiérrez, el piloto de Arroyo Dulce, terminó décimo en la final 1. José Luis Centorame terminó décimo sexto, el piloto de Salto. No clasificó Daniel Benestante en cuanto a pilotos locales. En la segunda final, Eugenio Lomlin terminó en el segundo puesto. Resultado del karting. Arriscurri ganó la segunda competencia, seguido por Lowlin. Ahí sí nos acomodamos. Tercero Lagorio de 9 de julio, cuarto Canacogui de Chacabuco y quinto Martín Chilán de Chacabuco. Octavo fue en esta final 2 el Rulo Gutiérrez. Décimo segundo José Luis Centorame, mejorando lo de la primera final. Décimo cuarto Daniel Benestante. En Máster Internacional ganó la serie Di Benedetto de Junín, seguido por Rodi Paulucci de Casares. Tercero el Mencho Bacchetti de Alfonso, cuarto Marcolini de Peirano y quinto Pablo Luelles de Pergamino. En la final triunfó Horacio Paulucci, segundo Lacana de Bragado, tercero Marcolini, cuarto Federico Michelangelo. En la de los jóvenes, la 150 senior, ganó la primera final con 34 inscriptos.
realmente una cantidad impresionante. 34 inscriptos, ganó el piloto de la Violeta, Joaquín Orsi. Segundo, Valentín Busto, de Chivilcoy. Tercero, Ricardo Sale, de Roque Pérez. Cuarto, Facundo Razzi, de Junín. Y quinto, Jusid. No clasificaron Tomás, de Salto, y Jusid, de Carlos Casares, se quedó con la final 2. Luego, Facundo Razzi, Orsi, Ricardo Sale, piloto de Roque Pérez, y Martín Terré, de General Rojo. 16º terminó el piloto de Las Palmeras Bailables, Luciano Tomás. La final B fue para Juan Liaudat, de Varadero. 7º terminó el piloto de GAN, Facundo Palacios. En Procar, la de más potencia, 18 inscriptos. Las series fueron para Pallero y Gambarte. La final la ganó el piloto del Damiano Motorsports. Ganó este piloto, Federico Pallero, de Marcos Juárez. Segundo terminó Alejandro Santiquia, de Pergamino. Tercero, Federico Viola. Buen trabajo del piloto OH Vial, del Viola Racing. Cuarto, Santiago Vizcayar, de Pergamino. Quinto, Dino Risoli, de Ascensión. Noveno fue el piloto Puma Salto, Juanri Belusia. No clasificaron Mauricio Isla, el piloto de La Prida. Salto no clasificó. La continuidad del karting será en el mes de marzo, con carrera diurna el 19 de marzo en nuestra ciudad. Y la segunda fecha, de terminarse los trabajos, se estará realizando en la ciudad de Pergamino. Presentó este segmento Puma Salto para sus lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Bien, la verdad, los resultados, 121 inscriptos. Bueno, tratamos de llevarles en manera, o de traerles en manera de resumen, lo que ha ocurrido en cuanto a los resultados de esta segunda fecha del campeonato nocturno, que después vamos a dar las posiciones del mismo. Bien, vamos a la presentación de La Providencia, en 1780, ofreciendo las mejores carnes. La palabra de Mauro Minetti. Nos encontramos con el piloto de rally en la zona de boxes y aprovechamos la oportunidad para hablar de la categoría en la cual participa. Suelo presentar la nota del oriundo de Salto, porque no me lo quiero perder, radicado en Rojas. Sabemos que Rojas vive el rally de una manera diferente y bueno, es como que estás ahí en ese sector que mueve mucho el rally. Mauro Minetti, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. Sí, uno siempre vuelve al pueblo natal, pero bueno, automovilísticamente hice todo en Roja, acá hice el fútbol. En Roja nadie me conoce por el fútbol, todo me conoce por el automovilismo. Y bueno, es una ciudad de mucho rally, ahí debe haber unos 15 autos de rally. La gente palpita mucho el rally y bueno, la verdad que es lo que nos gusta a nosotros. Con epicentro en el rally Marisierra, después de aquel golpete bastante duro, bueno, haciendo un año 2016, volviendo de alguna manera, ¿no? Sí, tuvimos un golpe fuerte allá en el 2015 que nos llevó todo el año la recuperación. Y el año pasado pudimos hacer todo el campeonato. Bueno, pudimos definir en la última carrera, llevamos 4 pilotos con posibilidades. Está bueno poder correr todo el año. Bueno, veníamos ganando y se nos rompió el motor, pero bueno, está bueno poder correr después de semejante golpe, está competitivo y poder llegar a fin de año peleando un campeonato. ¿Cómo hicieron para sacar el año adelante? Porque el Rally Marisierra fue, nosotros lo seguimos permanentemente, fue muy castigado por la lluvia. Se suspendieron un montón de fechas, se amontonaron todas de mitad de año para adelante, pero lo pudieron sacar con una doble fecha en una localidad, ¿no? Sí, fue un año muy complicado, llovió mucho por allá, los pisos, es un rally muy lindo el sur, sí. Pero cuando te llueve los pisos son intransitables. Se sacó adelante, se tomó una alternativa menos y se corrió una doble fecha en Madariaga. Y después hizo un gran premio en Rancho con un puntaje mayor y poder llegar a los puntos. Bueno, fue un año difícil, ya te vuelvo a decir, por el tema clima y porque se arrancó tarde. Creo que ahora en el 2017 estamos arrancando a primero día de marzo. Y eso también es importante, arrancó un campeonato temprano.
Los municipios también tuvo un año electoral, no estaban bien acomodados económicamente y te hacía eso que muchas fechas se fueron postergando por el tema también de dinero. Así que creo que este año está mucho más armado, creo hoy después del Nacional es la plaza que más autos lleva. Terminamos corriendo con 7 Maxi Rally, este año van a tener 6-7 Maxi Rally fijos. Bueno, ha crecido mucho, la gente lo sigue mucho. Terminamos un gran premio con 103 autos. Bueno, la verdad que yo hace 4 años que estamos yendo allá y me parece que hoy, después del Nacional, creo que es la categoría a seguir. Mauro, si tenés que elegir una carrera, el pago del Tuyú. Sí. Nosotros la corrimos hasta el golpe, la habíamos corrido 3 veces, la habíamos ganado 2 y habíamos salido segundo 1. Anecdótico, más allá de los resultados, es una carrera impresionante, el clásico del llano. Cualquiera que venga al Nacional te dice que es la carrera del clásico del llano. Así que creo que es la carrera que elegimos siempre, pero bueno, nos jugó una mala pasada. De haber otra categoría en Rojas, ¿por ahí te prendés o no? Siempre es lindo correr en Rojas. Sí, el federal que ha venido por esta zona, que ha corrido en Roja, este año hice yo una en Chivilcoy probando el auto, haciendo unos cambios que le hicimos al auto, lo que hicimos probar, hicimos una en Chivilcoy. ¿La usaste como tester? Sí, la usamos antes de definir el campeonato, la usamos como tester, nos fue, íbamos bien también, pero creo que el federal tiene que hacer una reestructuración de, sobre todo de comisiones, y poder trabajar. Es una lástima que hay mucho auto en la zona que no pueden ir al Mar y Sierra por el tema de la distancia. Y por el tema laboral también de mucha gente. Entonces se pierden muchos autos. Yo creo que si el federal se replanteara, es una plaza Roja, Chivilcoy, Colón, que son plazas que han podido tener buenos autos. En Chivilcoy, de hecho, se largó 70 y pico autos. Pero tiene que hacer las cosas bien, si no, se cae mucho. Mauro, un gusto que estés acá compartiendo el karting y un gusto haberte encontrado y poder hablar de automovilismo. Bueno, muchas gracias. Gracias porque sé que también lo siguen. Y bueno, nosotros no estamos acá, pero... Y una lástima que hayamos podido correr poca carrera en Salto. Sí. Pero bueno, ojalá que... Obviamente si el federal volviera a hacer una plaza en Salto, me van a tener que correr. ¿Te gustó? ¿Corriste? Sí, uno me gusta porque es de acá. Mis amigos son todos futboleros. Sí. Cuando yo digo que corro en auto, no te ven. Entonces que venía a correr acá a la casa de ellos para que ellos puedan ir. Sí. Pero creo el costanero acá de Salto fue muy lindo. No, más allá de eso fue muy bueno, fue muy, muy elogiado, ¿no? Y por ser que era la primera carrera que hacían, se lo hicieron muy bien organizado. Y quedó muy bien visto en los pilotos. Pero bueno, lástima que no se repite. Pasan las otras cosas. Gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias a vos. Mauro Minetti. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario.
Servicio Ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Trabajamos duro todo el año haciendo las reparaciones y mejoras que faltaban. Nos viste trabajando en tu cuadra, dando lo mejor de nosotros. El desafío no fue fácil, pero es apenas el comienzo. Ahora te toca a vos. Cuida lo que es tuyo. Cuida el agua. Javi Autos te ofrece estos usados como nuevos. Peugeot Partner 205 y 2011. Ford Focus Nafta 2005 y 2008. WB Bora 2010. Fiat Siena con GNC 2010. En Javi Autos, usados imperdibles. La gente de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, nos lleva a la presentación de lo que ocurrió en cuanto a resultados en el motociclismo del oeste. Se corrió en San Andrés de Giles una nueva fecha del motociclismo del oeste, donde el piloto del equipo de Germán Cabarcos, Marcos Bortolotti, se quedó con la victoria. Vamos con las motos, Walter. Bueno, estamos con el enduro en este momento. No, con las motos del oeste. Muy bien, Walter Bastari, acompañándonos, navegando en esta noche de jueves, en cuanto a este programa que tiene que ver con algo del deporte motor. Marcos Bortolotti se vino desde lejos, corrió en la 125, el piloto de Germán Cabarco se quedó con la victoria. Segundo, Facundo César, otro piloto abonado al CAM. Tercero, Guido de Liosa. Cuarto, Ángel Godano, también con la preparación de Cabarcos. Quinto, Juan Pablo Rosselló. Sexto, Sifredi. Séptimo, Valentín Bustos. Octavo, Artola. Noveno, Ezequiel Artola. El anterior era Diego. Y décimo, Castelli. En cuanto a la 110 clase 2, ganó Juan Pablo Rosselló. Segundo, Juan Mulie. Tercero, Lucas Bustos. Cuarto, Pachelo. Quinto, La Cuadra. En la 110 clase 3, ganó Matías Rodríguez. Segundo, Gastón Bruno. Tercero, Juan Pablo Rosselló. Cuarto, Pachelo, y quinto, Ranelli. En 205 Nacional ganó Franco Casado. Segundo, Víctor Puestra. Tercero, Marcelo Espósito. Cuarto, Lascano. Y quinto, Nicolás Herrera. En 55 Libre ganó Juan José Costa. Segundo, Matías Ruiz. Tercero, Gil. Cuarto, Tomás Di Filippo. Y quinto, Carini. En cuanto a la Open, también victoria de Marcos Bortolotti. Segundo, Hernán Gómez. Tercero, Nicolás Estelli, el piloto de Varadero. Cuarto, Facundo César. Quinto, Artola. Sexto, Fradusco. Séptimo, Valentín Bustos. Octavo, Parzón. Noveno, Sebastián Errur. Y décimo, Ezequiel Artola. En la Tornado ganó David Tufo. Segundo, Santiago Arangio. Tercero, Bogado. Cuarto, Gómez. Y quinto, Sebastián Errur. Presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Bien, dejamos las motos. Nos vamos a la presentación de Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, para contarles algo que tiene que ver con el enduro del verano. Es buena la noticia porque Molinares, Nicolás Molinares, estará presente en la famosa competencia del enduro del verano en las proximidades de Villa Gesell y Pinamar, precisamente en el kilómetro 408 de la ruta 11, los días 17, 18 y 19 de febrero. Nicolás Molinares lo hará en la categoría promocional 4 y 2 tiempos con su Yamaha 450 centímetros cúbicos con el número 831. Y tenemos que sumar también la presencia de otro saltense, porque Marcos Fusi estará presente también en esa competencia con su Yamaha 450 centímetros cúbicos. El saltense Marcos Fusi llevará el número 918. Entusiasta de los quad, le hace frente también a la dura competencia del verano. Y de la zona en motos también está, por ejemplo, el arrecifeño Matías Leyes, Drapich de Colón, de Belhub, de Acevedo,
Durante, Chivilcoy en cuatriciclos, Burela con un Yamaha 700, Gastón Levato con un Honda 400 también de Chacabuco, D'Ortona de Junín, Becci también de Junín con un Suzuki 450. Los saltenses Nicolás Molinares y Marco Fusi nos estarán representando en el Enduro del Verano en las proximidades de Gesell y Pinamar. Bien, dame, Walter, imágenes de automovilismo. Vamos, que se viene el final del programa. Turismo 4000 argentino. Se bajó Ayrton Miserda, porque va a estar corriendo en el TC Mouras, y Carlos Miserda estará presente el venidero fin de semana de... Esto está a confirmarse, pero Carlos Miserda volvería a la actividad con el auto que quedó vacante de Ayrton en la primera fecha de la categoría Correrse en el autódromo de Mar de Ajó. Y uno de los que vuelve es el hermano del campeón, Gabriel Selva, estará volviendo a la actividad entonces en el Turismo 4000 argentino, hermano del campeón Mauricio Selva, los pilotos de Urquiza y Pergamino. Bien, dejamos el Turismo 4000 argentino y nos vamos al TC Mouras y al TC Pista Mouras. ¿Por qué? Porque ya sabemos de la participación de Lautaro Lanzi, que hiciera su debut el año pasado con un Ford del equipo de Juan Pablo Giannini. Bueno, estará presente el saltense en esta categoría, donde habrá 8 debutantes, ¿sí? Donde hay 31 inscriptos y estará con el auto número 88, Lautaro Lanzi, en esta categoría. Y en cuanto al TC Mouras, hay 31 inscriptos, es con pilotos invitados y estará debutando Ayrton Miserda con un Chevrolet del equipo de Alifraco. Cristian Delia será el piloto invitado, era Maximiliano López, ha habido un cambio, y también estará presente Juan Pablo Giannini, porque está invitado de Roberto Chiqui Videle, que está debutando con una Dodge, o está haciendo debutar una Dodge en esta categoría TC Mouras. Próximo fin de semana, entonces, habrá Turismo 4000 Argentino, TC Mouras, TC Pista Mouras, primera fecha en Mar de Ajó. Y en Giles hay Millet. Para aquellos que gustan de Millet, hay Millet en el Miguel Roldán de la ciudad de San Andrés de Giles. Bien, hasta aquí hemos llegado. Motorpress fue medio apuradito este Motorpress en el final. Pero bueno, la idea es brindarle a ustedes la mayor información que podemos traerles. Y bueno, nos ha llevado su tiempo en este programa. Agradecerles a todos aquellos que nos acompañan publicitariamente, que vamos a estar atentos a lo que hablábamos respecto a la participación de 4 saltenses el viernes fin de semana en Mar de Ajó. Agradecer a Walter Bastari, a Eduardo Piccinini, que fue quien nos acompañó al karting. Dios mediante, nosotros en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motorpress. Y no se olviden, Boca Chivas, 23:30 horas por este canal.